un nuevo capítulo de La Conquista y esta vez junto a un amigo que realmente estamos muy orgullosos de tenerlos aquí, aquí nuevamente en el programa. Ya ha estado hace un tiempo en California, ahora en Miami. ¿Eh? Dani, gracias por estar. Hombre, no, faltaría más. Y esta vez Dani nos trajo algo que ustedes pueden ver ahí atrás. El color ya resalta. Algo curioso, llamativo. Como somos nosotros, llamativos, lo que nos gusta. ¿Qué nos trajiste? Bueno, este es el Aston Martin Vantage V8. Un coche con 500 caballos, con 500 de torque. Y bueno, pues la verdad que es un coche elegante, pero muy deportivo. Bueno, pero yo traje un auto que ha hablado mucho a la gente y creo que tomó mucha trascendencia por las películas. Sí, a ver, ha habido la parte de la gente que le encanta porque es un coche, la verdad, muy bonito con una estética preciosa y después ha habido mucha gente que se ha quejado de que ha perdido la esencia de Supra. Sí. De lo que era el Supra, del motor del Supra, del 2JZ, ¿sabes? Del 2JZ, perdón. Y claro, pues ahí hay los choques, pero yo sinceramente, y tú también lo has probado, es un coche espectacular. Dejamos de hablar un poco nosotros en cámara y vamos a mostrar lo que realmente les gusta. Vamos a ver cómo Dani probó esa tremenda máquina. Pues vamos a por ello. Bueno, pues hoy hemos traído el Aston Martin Vantage. Este coche nos lo ha cedido Aston Martin Americas. Ya sabéis que estamos aquí en Miami y bueno, vamos a empezar a probar muchísimos coches. Gracias por dejarnos este maravilloso bicho unos días, porque aquí la verdad que se disfruta. Y lo han hecho con un color pues bastante, bastante llamativo, bastante espectacular, bastante Miami, ¿vale? Lo que nos gusta de este coche muchísimo es la estética. Aston Martin le ha dado un toque mucho más espectacular al coche respecto a los Vantage de hace unos años, y este en particular me gusta. El color este lima, la verdad que le queda muy bien, porque lo que quieren hacer con este coche es demostrar algo más. La verdad que lo llaman Predator, ¿sabes? Que es un coche más agresivo, que se quiere comer el mercado. Antes los coches Aston Martin eran pues como para gente un poquito más, dijéramos, mayor, ¿no? O con un perfil distinto, y lo que están haciendo es rejuveneciendo pues el público de este coche, y yo creo que lo han conseguido con este Vantage V8. Y tiene un motor de 507 caballos, V8 biturbo, 4 litros. Vamos a hablar un poquito del coche en general, vamos a hablar desde delante hacia atrás. Delante tiene un look muy fino, muy aerodinámico, muy, muy limpio. Ya sabéis, o si no lo sabéis, Aston Martin tiene conexión con el equipo Red Bull de Fórmula 1 y pues bueno, la tecnología y los avances pues se han aplicado a los coches, tanto a este como al DBS, que lo veremos algún día, ¿no? La parrilla delantera, una gran parrilla delantera que lo que hace es refrigerar, ¿no? Coge todo el aire fresquito y hace que refrigere lo que es el motor. Unas luces LED que la verdad que alumbran muy muy bien. La combinación de el negro con el lima queda muy bien porque le da mucha potencia al tren delantero. Aerodinámicamente la verdad que es bastante eficiente. En una carretera o en circuito es un coche que va muy muy bien. En este caso es muy importante la frenada. Hay varias opciones. En este han apostado por el carbocerámico, que es un freno mucho más ligero que el de hierro. Hay las dos opciones. También los coches al final varían muchísimo de precio. Cuando lo coges pelado, que son unos 140.000 euros más o menos, a cuando lo coges equipado, full equip, que entonces ya se podría ir hasta 180.000. Más o menos ese es el baremo de precios, ¿vale? Entonces este va bastante, bastante full equip y por eso tiene estos frenos. Bueno, a ver, es un coche que obviamente es un deportivo. Es un deportivo, es muy elegante, es muy cómodo. Acá como acompañante te digo que el espacio que tiene es muy grande. La única diferencia que yo noto es que vas un poco más bajo. Dani, ¿cómo es el tema? No veo palanca de cambio. ¿Por qué? A ver, en este coche hay varias versiones, ¿vale? Hay el coche, dijéramos, el Vantage te viene con el cambio secuencial, automático secuencial, ¿vale? Sí. Y solo hay una versión especial, una edición especial, que es la 59 Edition, que te viene con el cambio manual de 7 velocidades. Ajá. Que eso ya son palabras mayores, porque es una edición limitada, solamente hay 200 y solamente hay 59 en un color específico.
La medida de las llantas son 2,55 delante, en una llanta 20, en esta opción, y 2,95 detrás, también con una llanta 20. Son mismas medidas a nivel de llanta, pero diferente ancho, obviamente. Algo que también es muy interesante en el coche es la forma que le han querido dar, la aerodinámica del coche, ¿vale? Empezamos con las branquias o tipo branquia lateral. Esta, si os fijáis, la han hecho que destaque muchísimo. También es una manera de quitar todo el aire caliente que viene de los radiadores y de los frenos y llevarlo hacia afuera para que también aerodinámicamente ayude. Dato curioso, ¿vale?, del coche es la forma que viene de ancho delante, se estrecha mucho en todo lo que es la zona del habitáculo y vuelve a ensancharse otra vez. Los faldones laterales también son bastante llamativos y hacen que el coche también tenga un look mucho más agresivo. Sí que es un coche que puedes ir al circuito, puedes regular todo lo que es la suspensión, pero bueno, pesa un poquito. Interesante el diseño del tablero también, que parece... Bueno, si te fijas, hay el modo normal, de conducción normal, que sí, es la S, o Sport podríamos hablar. Después, que en este te viene con ya el cambio automático, te pone la suspensión blanda para una conducción normal diaria. Después tienes la Sport Plus, que entonces ya te cambia a conducción secuencial y te cambian también las revoluciones, se pone un poquito más agresiva, ¿vale? Y solo te da datos de la temperatura de agua y la gasolina. Y cuando le metes el modo track, ¿vale?, te da un modo más, que es el de la temperatura del aceite, ¿vale? Y entonces la suspensión se te pone dura, la dirección también es activa, es decir, que te la hace más dura, más rígida. Más directa también, ¿no? Sí. Y entonces la transmisión también es más rápida y te da un poquito más de potencia. Se nota mucho más, que el coche quiere correr más. Es que enseguida le da... ¡Wow! Tiene... Está bien, no, tiene su... par. Pues si os fijáis, el techo tiene esta forma acanalada que lo que hace es mejorar la eficiencia aerodinámica y hacer que sea, pues, un coche mucho mejor y provocar menos drag. ¿Y eso en qué mejora? En velocidad y en consumo, que eso también es muy importante. Aunque la verdad que cuando te compras un coche de estos, lo que menos miras es el consumo, pero bueno. Lo más espectacular de este coche es la parte trasera, que lo podéis ver aquí. Podemos ver que han cambiado radicalmente los pilotos traseros, todo es una luz de LED que va de lado a lado. Después también vemos cómo el difusor toma gran importancia en lo que es la parte trasera del coche. Muchas veces se hace en fibra de carbono o de color oscuro y lo que ha hecho Aston Martin es destacarlo con el mismo color del coche para que podamos ver las formas y cómo han trabajado esta parte posterior. Y lo que destaca muchísimo también en la parte trasera son los tubos de escape, que veis que tiene cuatro salidas aquí mismo. Fijaros por aquí, cuando abres la puerta, ¿vale?, se abre de este modo y la puerta, veis que las bisagras tienen una forma que lo que hacen es elevar la puerta. No es vertical como la que podría ser un Lamborghini y tal, pero sí que queda espectacularmente bien esta puerta levantada. Yo creo que le da un toque muy interesante al coche y también lo sube de nivel y lo lleva a un nivel de lo que ya es como un superdeportivo. Me gusta mucho este coche porque la verdad que no han escatimado en nada. Sí que es verdad que son todo opciones, es todo opcional, y en este caso, en el coche, todo el coche entero, desde las puertas hasta el salpicadero, el lateral del salpicadero, el lateral de las puertas, todo es en alcántara y piel. Después también le han dado un toque de color al interior del coche, que a veces podríamos decir que es hasta hortera, pero en este caso queda muy muy bien. Es el toque del lima, del amarillo lima, que le han dejado al coche, igual que el tono exterior.
Cuando entras, lo primero que destaca sobre todo es el volante. Un volante con una forma muy distinta a la habitual. Está cortado por arriba y por abajo, por la parte superior y por la parte inferior, pero es que el lateral también es bastante cuadrado en general, ¿no? Solo tiene los laterales que hacen un poquito de forma más ovalada. Coche que te da mucha confianza, mucho confort y que cualquier persona puede llevar. Eso es lo importante. Cualquier persona, con o sin experiencia, puede llevar este coche. Diréis, un deportivo, bueno, ¿qué tal de espacio? ¿Cómo va? Es un coche con el que puedes irte de viaje. Es un coche con el que te puedes ir una semana de viaje y llevar dos maletas, talla media o talla mediana, tu pareja y tú. Entonces yo creo que es el coche o un coche perfecto para poder hacer este tipo de rutas de fin de semana, los rallies que a veces hacemos de supercoches y todo esto, pues este sería un coche ideal y la verdad que está muy bien. Os voy a arrancar el coche. Lo que tiene este coche son diferentes modos de motor también, ¿vale? Entonces cuando arrancas, lo que tienes es un modo de motor. Veis que la parte trasera se escucha espectacular. Le das un poco. Bien, bastante correcto. Pero ahora le podemos el modo track y escucháis que ya ha cambiado, ya se ha abierto el escape. Entonces le das y empieza los petardeos. Bueno, ahora ya me podéis dar vuestra opinión sobre cómo suena este coche, cómo suena un Aston Martin y si es o no para gente como nosotros, que nos gusta esto. Dani, ahora nos toca mostrarte a vos lo que hicimos con este Toyota Supra, que obviamente es de mucho menor valor, pero que es muy divertido manejar. Mi experiencia sobre el coche fue muy positiva porque vi un coche muy, muy juguetón, muy ligero, con un buen motor. ¿Sabes? Este motor que tiene el 6 en línea turbo, la verdad que funciona muy, muy bien. Y te da mucha, mucha buena vibra, como diríais vosotros, ¿no? Es un coche que te da cuando necesitas. El motor es suficiente para el peso que tiene el coche. Te da confort, te da también facilidad, dijéramos, en todo lo que es los mandos y la manera de administrar las cosas. Y el look es espectacular, entonces yo creo que el paquete del coche es muy bueno en general. Semana vamos a probar un auto del cual han hablado mucho, para bien y para mal. Hoy en MotorTech vamos a probar el Toyota Supra 3.0 Premium. Qué divertido que es manejar este auto. El Toyota Supra quizá perdió algunas cosas como la identidad que tenía, pero creo que sigue siendo un auto muy lindo de manejar, es un auto divertido. La potencia que tiene, la tracción trasera, son cosas que lo convierten en un auto que da gusto manejar. Obviamente hay cosas que uno las puede cambiar y Toyota eso lo sabe, entonces ha dejado muchas cosas que se pueden personalizar. El interior podemos ver que es
muy parecido, o te diría igual al BMW. Toda esta parte central es un BMW. Palanca de cambios, su control de multimedia, sus distintos tipos de botones. Aquí, como por ejemplo, podemos elegir los distintos modos de manejo entre normal y sport. Con un solo botón, deshabilitar todos los sistemas de seguridad, porque si este auto está pensado para en algún momento llevarlo a una pista, es mejor no tener los sistemas de seguridad, de alerta, de cambio de carril, porque obviamente todo distrae. También podemos desactivar el control de tracción. La parte frontal de este Toyota Supra es una de las que más se destacan. Se nota que Toyota en este modelo ha puesto gran parte de su experiencia en la Fórmula 1 hace algunos años atrás. Pueden ver, tiene una similitud con los autos de la Fórmula 1 con este sector. Por supuesto, es un auto deportivo de calle, así que la altura del piso no es tan reducida como para poder transitar tranquilamente por las calles de cualquier lugar del mundo. Sus ópticas tienen un diseño de 6 cubos, obviamente con tecnología LED. Se lo ve muy agresivo, no sé si tanto como la versión anterior que lo hizo famoso, pero a mi parecer quedó lindo. Los espacios aquí adentro son muy reducidos, no tenemos demasiado lugar para llevar cosas, solamente lugar para poner 2 vasos. En la parte esta central tenemos un cargador inalámbrico para teléfonos. La parte de la climatización y audio exactamente igual al modelo de BMW, con su pantalla también en forma horizontal de 8 pulgadas, de muy buena calidad, táctil obviamente. Me gusta también es su tablero de instrumentos, muy original. Tiene un formato muy original en el cual destaca en la parte central el cuentavueltas y sobre su margen izquierdo podemos ver en forma digital la velocidad. Algo que fue un poco criticado por algunos y por otros fue entendido lo que quiso hacer la marca, que tiene muchas entradas de aire y salidas totalmente tapadas. Son lugares que le han puesto unas tapas de color, pero esto está pensado en el futuro porque estos autos normalmente los modifican mucho. Entonces, para que la gente tenga la posibilidad en el futuro hacer distintas modificaciones en el vehículo, Toyota ya le facilita en ciertos lugares ponerle estas tapas. Yo le cambiaría su volante. Si bien no es malo, su calidad no es mala, pero quizás estéticamente no va acorde con lo que es este auto. Es un volante simple, común, con detalles en plásticos. Estamos hablando de la parte estética, no de la parte funcional. Con 2 palancas para hacer los cambios detrás del volante. Me gusta mucho la fibra de carbono que tiene en la parte central. Tiene un conector USB, un conector de 12 volt. Las butacas me gustan. Otro detalle que se ve a simple vista es la parte del techo en forma acanalada, que ayuda a tener menor resistencia al viento y de esta manera también poder tener un poco más de espacio en la parte interior para los ocupantes. Es un motor de 3 litros, 6 cilindros, turbo obviamente, que desarrolla 335 HP, más que suficiente para el peso de este auto. Obviamente es tracción trasera, eso es lo que lo hace muy divertido a la hora de manejar, y tiene una caja de cambios de 8 velocidades, que se puede accionar en forma automática o manual. Con este Supra podemos recorrer 26 millas con un galón de promedio, mientras que en la carretera puedes hacer 31 millas con un galón, en tanto que en la ciudad 24 millas con galón. El andar es suave, se puede utilizar como auto de todos los días. Obviamente es pequeño, es un deportivo, pero para 2 personas creo que va muy bien. Vamos a ver el ingreso. Recuerden que es un auto deportivo, tiene una apertura grande de la puerta, no tiene marco. Y el ingreso es fácil, a pesar de que es un poco más bajo que un auto normal. La posición de manejo es buena. En este modelo viene con unas ruedas de 19 pulgadas.
Y algo que llama mucho la atención también son sus guardabarros traseros, que son muy anchos y le dan un aspecto musculoso, fuerte al auto. Las luces sobresalen de la carrocería, el logo con el nombre del modelo Supra y la S que simula a una parte de un circuito, la luz de stop, es muy similar a las luces que utilizaban los autos en la Fórmula 1. Y también se destacan, obviamente, sus dos grandes salidas de escape. La luneta o vidrio trasero es bastante grande. La tapa trasera termina formando un pequeño alerón. Y a pesar de ser un deportivo relativamente pequeño, su baúl es bastante grande. Obviamente, hay otros modelos que son más grandes, pero cuando uno compra este tipo de autos, yo creo que aquí atrás lleva muy pocas cosas. Lo único que le veo una contra es que no tiene una separación entre la parte de carga y el habitáculo donde van los pasajeros. Y eso a la hora de llevar alguna carga aquí, en el caso que frenemos, se puede ir para adelante y tal vez puede ser molesto o incluso peligroso. Bueno, la verdad que la espera tuvo su recompensa. Me gustó su andar, lo sentí un auto bastante firme. Aquí en Miami tiene un precio sugerido, esta versión de $56,140 aproximadamente. Yo creo que si uno quiere divertirse, quiere tener un auto deportivo y quizás no tiene un presupuesto muy alto, creo que es una opción muy buena. Yo creo que para hablar del Supra, primero hay que probar. Invierno en Miami, el clima. Invierno. Está bien, ¿no? Me encanta el invierno en Miami. Ya está pegando bastante fuerte el sol. Te quiero agradecer enormemente la colaboración, habernos mostrado este auto y bueno, tu presencia que siempre ayuda a sacar un montón de dudas que tenemos. No, muchas gracias a vosotros por invitarme y la verdad que yo estoy encantado de hacer este tipo de reviews, de enseñar coches contigo y bueno, quién sabe, puede que hagamos mucho más, ¿no? Dios dirá. Vamos para adelante siempre. Nos vemos en el próximo capítulo de La Conquista. Vaya a saber dónde y con qué auto.